tal, amigos? Con el entusiasmo, el gusto de cada semana, le estamos saludando a nombre de Radio y Televisión Nicolaita. Ya iniciamos con carácter universitario. Quiero decirles en esta parte que el rector Nicolaita Medardo Serna González ofreció la conferencia magistral dentro de lo que fue el primer foro de capacitación ambiental y empresarial bajo el tema sustentabilidad y medio ambiente, evento que se desarrolló en el marco del Día Internacional del Aire Puro, bajo la coordinación de la Secretaría del Medio Ambiente y Cambio Climático, así como Desarrollo Territorial, el CEMACDECT. Cumplir con las leyes medioambientales y alinear la conciencia colectiva hacia el desarrollo sustentable son la base para el cuidado de los recursos naturales en el país y el mundo, afirmó el rector de la Casa de Hidalgo, Medardo Serna González, durante la apertura del primer foro de capacitación ambiental empresarial. En el marco de la conferencia magistral que ofreció en su calidad de investigador en ingeniería química, indicó que las normativas están hechas para que, de una manera democrática, se camine hacia el desarrollo sostenible. Ante decenas de estudiantes, empresarios y servidores públicos, precisó que la producción desproporcionada de dióxido de carbono liberada por los hidrocarburos provoca que la energía solar no captada por las plantas no salga de la atmósfera, sino que se quede atrapada y suba la temperatura en el planeta. Calentamiento que ha ocasionado lluvias fuera de época, heladas, calor extremo y una serie de eventos que rompen el equilibrio ambiental. Derivado de lo anterior, invitó a las autoridades, empresarios y ciudadanos a tomar decisiones orientadas a generar energía alternativa y aprovechar la tecnología existente. Esta semana la Casa de Hidalgo signó un nuevo convenio de colaboración, ahora con el Ayuntamiento de Morelia, el cual señala que se apoyará en la asesoría a los investigadores, profesores y alumnos de la Casa de Hidalgo para trazar y llevar a cabo su plan municipal de desarrollo. Esto es lo que ocurrió. La Casa de Hidalgo firmó un convenio marco con el Ayuntamiento de Morelia, donde la finalidad es ganar-ganar. Los alumnos, académicos e investigadores podrán colaborar en beneficio de la ciudadanía de la capital michoacana, siendo el Centro Cultural Universitario el marco para este convenio, donde permitirá al Ayuntamiento moreliano servirse de la asesoría de los investigadores, profesores y alumnos de la Casa de Estudios para trazar y llevar a cabo su Plan Municipal de Desarrollo. Al hacer uso de la voz, el presidente municipal del Ayuntamiento de Morelia, Raúl Morón Orozco, dijo que la universidad es quien concentra todo el conocimiento y se apoyará con ella para tomar las mejores decisiones. Nosotros tenemos que ser capaces de relacionarnos con toda la capacidad intelectual, con todo el acervo intelectual que tienen nuestras instituciones de educación pública. Y sin ninguna duda y sin temor a equivocarme, decirles que la Universidad Michoacana es la que concentra la mayor cantidad de talento de investigación. Aquí hay capacidades técnicas, aquí hay capacidades sociales plenamente, aquí hay capacidades económicas, que el Ayuntamiento y nuestra administración tiene la intención de poder ver cómo nos ayudamos mutuamente. Destacó que durante su gobierno no se contratarán asesores externos, de ahí que la firma de este convenio marco derivará en otros convenios particulares entre instancias municipales y dependencias universitarias. A su vez, el rector Medardo Serna González agradeció la confianza en la institución. Mencionamos que en ese convenio se plasma la voluntad de colaborar con Morelia. Dijo que la universidad se debe a la sociedad moreliana. Con ese convenio, los estudiantes se verán beneficiados a través de la realización de su servicio social, prácticas profesionales y trabajarán en los proyectos que impactarán a la sociedad. Entre los alcances que tendrá ese convenio destacan asesoría para el tratamiento de aguas residuales en el Río Grande y Río Chiquito de Morelia, revisión de alcantarillado y distribución de redes de agua potable, trazo de calles y estudio para bacheo con la técnica y materiales adecuados, proyecto de iluminación de la zona urbana, proyecto del patrimonio tangible e intangible, entre otros. Es en reunión con los medios de comunicación donde el rector Medardo Serna González habla sobre la propuesta del diputado Alfredo Ramírez Bedoya del partido Morena de designar el 6% de presupuesto estatal a la Universidad Michoacana. Así lo dijo el rector Nicolaita. Nosotros
Hay que tener presente que esa iniciativa se presentó el miércoles de la semana pasada, la presentó el diputado Alfredo Ramírez Bedoya, allí con el propósito de garantizar un presupuesto suficiente a la Universidad Michoacana, se propone el que se otorgue un 6% del presupuesto de egresos anual del gobierno del estado a la Universidad Michoacana, si eso se da con el apoyo de nuestros diputados locales, ahí únicamente intervienen ellos, no intervienen los diputados federales, si se da con el apoyo de los diputados locales, pues prácticamente la universidad tendrá un presupuesto suficiente, un presupuesto pleno. A su vez, mencionó también la propuesta de cambiar de rango nacional a federal a la universidad, lo cual no implica cambio de nombre, solo reflejaría el mayor presupuesto y no demerita ninguno de los contratos colectivos. El hecho de que tenga el rango de universidad federal, de universidad nacional, tiene que ver principalmente con un mayor presupuesto, principalmente con eso. No iría en demérito de contratos colectivos de trabajo, de derechos adquiridos, y es algo que hay que cuidar. Estamos impulsando el que de hecho tampoco hay un cambio de nombre, porque un cambio de nombre tendría también algunas situaciones en la normativa interna de la universidad que tendrían que ser adecuadas. Entonces únicamente estamos hablando del rango, el rango de nacional o federal que se reflejaría en un mayor presupuesto. Vamos a hacer esta pausa, es muy breve, tenemos mucho más que ofrecerle aquí en Los Nicolaitas. El programa de licenciatura en música recibió por parte del órgano acreditador el documento que lo avala con un nivel de calidad académica. Así esta dependencia Nicolaita logra tener todos los programas acreditados. Enhorabuena por esta noticia. Por otra parte, el Instituto de Investigaciones de Ciencias de la Tierra cumplió su 5º aniversario. Actualmente goza de una maestría dentro de los programas nacionales de posgrado con calidad y cuenta con estudiantes internacionales. La creación del Instituto Más Joven de la Universidad Michoacana se encuentra integrada por el cuerpo académico más longevo de la Casa de Hidalgo y cumplió su 5º aniversario de fundación dedicado a la investigación de ciencias de la Tierra. Con la representación del rector Jaime Espino Valencia, secretario académico, se dirigió al auditorio y mencionó que con la maestría en Geociencias y Planificación del Territorio, es un programa consolidado, cumple con una pertinencia regional, nacional e internacional. Este instituto además alberga estudiantes provenientes del interior del país y del extranjero como Italia, Francia y Colombia. Agregó que el cuidado de la tierra es indispensable para la supervivencia de la civilización y está relacionado con el trabajo del campo, la protección y la prevención del ambiente para frenar el calentamiento global. Además, conocer las medidas necesarias para que el planeta conserve su equilibrio ecológico. Al hacer uso de la voz, el titular del instituto, Víctor Manuel Hernández Madrigal, mencionó que la fortaleza son sus estudiantes y la calidad de sus profesores. El INICIT cuenta actualmente con 9 investigadores, 5 de cátedra, 26 graduados y 54 estudiantes en activo. El reto mayor de Hernández Madrigal, dijo, es contar con un espacio propio para potencializar el trabajo científico.
Como cada año, el Instituto de Investigaciones de Metalurgia y Materiales llevó a cabo un foro dedicado a un profesor. En esta ocasión fue el profesor emérito y el cofundador del instituto. Estamos hablando del doctor Egberto Bedoya Becerril. Enhorabuena, estupenda noticia y merecido reconocimiento. El Instituto de Investigación en Metalurgia y Materiales, año con año, desarrolla un foro dedicado a dar a conocer los avances, trabajos e intercambios. En esta ocasión, rindió un homenaje al cofundador de este instituto y profesor emérito nicolaita, Egberto Bedoya Becerril. La trayectoria del doctor Egberto Bedoya Becerril es tan amplia y vasta que fue la decisión correcta de seleccionarlo como el homenajeado en este 15º foro. Al hacer uso de la voz, el rector nicolaita Medardo Zona González destacó el trabajo y entrega a la Casa de Hidalgo y como un impulsor del trabajo de investigación. Además, agradeció el entusiasmo con el que se caracteriza y el continuar trabajando, siendo un ejemplo de vida para tantas generaciones que ha formado en las aulas nicolaitas. Acto seguido, Bedoya Becerril agradeció las palabras del rector nicolaita, así como de Carlos León Patiño, al hacer la reseña de su vida personal y académica. Resaltó la importancia que tienen los estudiantes en su vida, ya que con ellos ha crecido y gracias a ellos ha tenido muchas satisfacciones. Actualmente continúa con sus proyectos de investigación que desarrolló en conjunto con sus propios estudiantes. Durante 3 días de trabajo, el cuerpo académico consolidado en Ingeniería y Tecnología de Materiales, Cerámicos y Aleaciones reunió 98 trabajos, trabajos libres, conferencias, sesiones técnicas, carteles provenientes de 21 instituciones nacionales y 10 de la propia Casa de Hidalgo. La licenciatura en Seguridad Pública y Ciencias Forenses realizó las jornadas contra la trata de personas, donde se destacó que este problema no respeta condición social ni edad. La licenciatura en Seguridad Pública y Ciencias Forenses realizó en un entorno de confianza y con pasos firmes la jornada en contra de la trata de personas, un tema que es más común de lo que pensamos. Alejandro Guizar Murrieta, en representación del despacho de la Delegación Federal del Instituto Nacional de Inmigración en Michoacán, mencionó que están convencidos que la prevención es fundamental para combatir este delito que lacera a la sociedad. Tiene como objetivo principal establecer estas estrategias de colaboración entre las autoridades de los 3 órdenes de gobierno a través de acciones de prevención, de difusión, de detección, de identificación y de asistencias a víctimas de este delito en la entidad, con la finalidad, pues, básica de combatir su comisión y cumplimentar con lo estipulado en la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, su reglamento y el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas. Con la participación de autoridades e instituciones involucradas en la materia, se busca dar las herramientas mediante acciones de prevención, difusión, detección e identificación y asistencia a las víctimas del delito. A todos los estudiantes de esta licenciatura, así lo dijo el coordinador de la licenciatura, Jorge Guillén Ángel, con la finalidad de que conozcan los mecanismos de prevención y atención. Con la representación del rector nicolaita, Jaime Espino Valencia, secretario académico, dijo que este es un tema presente en la vida diaria de nuestro país que a todos nos debe interesar y se encuentra más cerca de lo que parece, pero que es con prevención y orientación posiblemente disminuir sus índices. Agregó que al contar con información sobre este tema es parte de la formación de los estudiantes, la cual les será de gran utilidad a su egreso para llevar el mensaje a las comunidades y prevenir este tipo de delitos que vulneran los derechos de nuestra sociedad. Momento de la sección de movilidad estudiantil. En esta ocasión le presentamos a Álvaro José Cuellar, es estudiante de la Universidad Cooperativa de Colombia. Veamos qué nos cuenta acerca de su experiencia en la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas de aquí, de la Universidad Michoacana. Hola, mi nombre es Álvaro Cuellar. Soy estudiante del Programa de Contaduría Pública de la Universidad Cooperativa de Colombia. En estos momentos me encuentro en la Universidad Michoacana presentando la opción de grado para la graduación de licenciatura. En estos momentos me ha parecido una experiencia única debido a que acá se encuentran las sedes más amplias, la gente es muy amable, muy acogedora.
Y pues de igual los invito a todos ustedes para que vayan a Colombia, para que se acerquen a la Universidad Cooperativa. Tenemos diferentes sedes en las diferentes ciudades y es una oportunidad única que hay que aprovechar en estos intercambios, ya que son pocas las veces que se presentan estas opciones. Los invito a que se acerquen a la oficina de la profesora Karen Telles para que le pregunten y puedan acceder a estas posibilidades. El Café Nicolaita, dentro del ciclo Al Descubierto, se abordó un tema, de Mozart al reggaetón, una visión actual sobre la música. Aquí disertaron investigadores de la Facultad de Psicología, de Letras y obviamente de la Escuela Popular de Bellas Artes, de la Facultad de Bellas Artes, que llegaron a la conclusión que no existe música ni buena ni mala, porque siempre habrá algo nuevo que apreciar y que descubrir. Esto es lo que pasó de Mozart al reggaetón. Vamos a hacer esta breve pausa y regresamos con el programa de la Universidad Michoacana. La voz es el instrumento de un gran campo de profesionistas. Es por ello que surge la necesidad de crear una mayor conciencia para el cuidado de dicha herramienta. En este tenor, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, a través de la Coordinación de la Investigación Científica, ofrece la conferencia magistral llamada Cuida tu voz, un tesoro invaluable, que será impartido por la doctora Rosa Eugenia Chávez Calderón. Originaria de La Piedad, Michoacán, la especialista en foniatría y audiología hizo sus estudios de medicina en la Universidad Nacional Autónoma de México, reconocida internacionalmente por su trayectoria académica y científica. La conferencia magistral es un evento proyectado para el próximo 6 de diciembre, con el fin de compartir su conocimiento y concientizar sobre la importancia de la voz. Esta conferencia tendrá lugar en el Centro Cultural Universitario Nicolaita, a partir de las 17 horas, con entrada libre para todo público. Para más información, comunicarse a la Coordinación de la Investigación Científica 4433-16-7436 y 327-2366. Bueno, esta semana se realizaron varias presentaciones de libros coordinados por la Casa de Hidalgo. Dos de ellos se encuentran en la Feria Internacional del Libro en Morelia. El primero fue la colección titulada Universidad y Sociedad, que abordó 10 temas que la Casa de Hidalgo ha investigado que son de sumo interés para la sociedad. Con motivo de la 11ª Feria Nacional del Libro y la Lectura Michoacán 2018, la Casa de Hidalgo presentó la colección Centenario Universidad y Sociedad, editada en el marco del centenario de la máxima casa de estudios en la entidad. 11 libros son los que componen esta colección, en la que participaron alrededor de 200 autores, todos ellos profesores e investigadores de la Universidad Michoacana, quienes, acompañados de sus alumnos, dieron vida a la colección. La presentación, que se realizó en el Centro Cultural Clavijero, estuvo a cargo del director de Radio y TV Nicolaita, Rodrigo Pardo Fernández, el secretario auxiliar Héctor Pérez Pintor, así como la coordinadora de la investigación científica, Ireri Suazo. Así, la colección multidisciplinaria, editada en colaboración con la editorial Porrúa, está integrada por los títulos Universidad y Bioética, Universidad y Programas Sociales, Universidad y Derecho, Muestra Centenario de Poetas Nicolaitas, Mujeres en la Gestión Universitaria, Migración, Miradas y Reflexiones desde la Universidad, Género de Frontera, Universidad de Artes, Himno Nicolaita del Siglo XIX y Diálogos de la Diversidad. La segunda publicación que se presentó dentro de la feria se titula Límites de la Autonomía Universitaria, la Rectoría de Raúl Arreola Cortés, 1985-1986, bajo la autoría de José Manuel Tobar Herrera.
En el marco de la 11ª Feria Nacional del Libro y la Lectura 2018, el investigador Juan Manuel Tovar Herrera presentó su libro titulado Los Límites de la Autonomía Universitaria, la Rectoría de Raúl Arreola Cortés, 1985-1986. El egresado Nicolaita destacó que la obra aborda los grandes problemas políticos a la universidad, por lo que su intención es generar un impacto en la comunidad universitaria y con ello promover una mayor autonomía de la Casa de Hidalgo. Dicha obra se desarrolló a partir de una tesis de licenciatura que después, con mucho interés y esfuerzo, convirtió en un libro. Mujeres en la Gestión Universitaria 1917-2017, obra presentada en el Centro Cultural Universitario bajo la coordinación de Ireri Suazo Ortuño, que es la coordinadora de la investigación científica, y también Ana María Méndez Puga, así como Elisa Espinosa Juárez. Aquí los detalles. En el Centro Cultural Universitario se llevó a cabo la presentación del libro Mujeres en la Gestión Universitaria 1917-2017. La coordinación de la obra estuvo a cargo de las investigadoras nicolaitas Ireri Suazo Ortuño, Ana María Méndez Puga y Elisa Espinosa Juárez. Se trata de una obra colectiva que se edita justo dentro del marco del centenario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es un libro que está escrito desde las propias protagonistas, las mujeres que a lo largo de estos 100 años han tomado cargos directivos. El libro tiene como objetivo recoger el papel de la mujer nicolaita que ha jugado en la historia de la construcción de esta gran institución que es la Universidad Michoacana. La semana pasada le contábamos sobre la primera feria de ciencia del bachillerato. Hoy le presentamos a Ernesto Suárez, estudiante de ingeniería eléctrica, quien diseñó una aplicación para el celular que le da vida a un vehículo. Yo soy Ernesto Suárez, yo vengo de la Facultad de Ingeniería Electrónica. Este es un carrito que se controla mediante el Bluetooth. Funciona con una aplicación de celular. Entonces, les muestro la aplicación. Esta sería la aplicación. Entonces, al momento de conectarnos, seleccionamos el dispositivo. Ok, ya se conectó. Entonces, ahorita voy a activar el acelerómetro. Entonces, al momento de inclinarlo, si lo inclino hacia adelante, el carrito va hacia adelante. Si lo inclino hacia atrás, va hacia atrás. Si lo inclino hacia un lado, daría la vuelta a un lado y al otro. Si quieren, lo podemos ver funcionando en el suelo para que se aprecie mejor. Entonces, se inclina hacia un lado, hacia adelante y hacia atrás. Esta aplicación es capaz de funcionar en cualquier teléfono, así que cualquier teléfono puede funcionar como control. Y así se puede controlar de forma remota el robot. Lo hice para que funcionara con el acelerómetro porque es más intuitivo controlarlo así, que usando botones. Pues eso sería todo de mi proyecto. A nombre de todos los integrantes de este programa, queremos mandar a toda la familia del gran músico que ha fallecido David Maciel, integrante del dueto Sacán, con más de 40 años participando en esta gran agrupación, en este dueto, llevando música a todos los rincones del país y sobre todo siempre queriendo a su querido Sacán y a su estado. Un gran músico. Te despedimos, David. Yo me despido, soy Areri Sánchez. Nos vemos.